Hola, soy Roxana de Tasco Bijú, Tasco Tutoriales. Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas especies de hojas abiertas que están completamente tejidas y armadas como una sola unidad. Yo acá hice un par de aros y también hice un dije como para poner en una cadena. Les comento, les recuerdo, después se los vuelvo a repetir, que me pueden encontrar en Instagram en @tascobijú. Tengo ya mi tienda nube donde van a encontrar los tutoriales escritos, con fotos completamente detallados, sin necesidad de estar mirando obsesivamente los videos. Vamos a enhebrar en un hilo de dos hebras para que no se nos complique tanto el ajuste. Dos mostacillas de un color, que va a ser el color 1, y dos mostacillas de otro color, que va a ser el color 2. Lo llevamos al final de la hebra. Y podrían poner un tope o pasar directamente. Yo prefiero atar, así ya queda firme, porque ahora vamos a subir por dos del color 1. Tengan cuidado de que los dos nudos queden donde corresponda, porque se puede correr el hilo, el ajuste, fíjense, así, a ver si queda bien. Y vamos a subir por el primer color, por las dos del primer color. Ahora vamos a enhebrar cuatro mostacillas de ese color 1 y cuatro mostacillas del color 2. Y vamos a pasar por hacia abajo por la primera del color 2. Nos van a quedar así por color. Vamos a cruzar el hilo, porque como pasamos por una, en paralelo lo cruzamos, y vamos a subir por una mostacilla. Todavía está, hay que seguir ajustando. Pasamos por una. A medida que vamos avanzando, se va ajustando. Ahora vamos a tomar una mostacilla del color 1. Vamos a saltear una y nos metemos en la siguiente. Volvemos a enhebrar una. Salteamos una y nos metemos en la última del color 1. Ahora vamos a enhebrar una color 1 y una color 2 y vamos a pasar por una del color 2 hacia abajo. Acomodamos para que queden bien parejitas. Yo lo voy a girar y ahora vamos a poner un color 2. Salteamos una, así que nos metemos por esta. Y volvemos ahora, cuando terminamos vamos a volver a fruncir. Volvemos a tomar una color 2. Salteamos una y nos metemos por la anteúltima del color 2. Vamos a girar el trabajo. Vamos a volver a cruzar. Y vamos a pasar hacia arriba por la primera, o sea, por la que correspondería tomar en paralelo, y también vamos a tomar la que pusimos, la primera que pusimos, que agregamos recién. Ahí está, tomamos dos, dejamos las dos de la punta, esas no las tocamos. Vamos a ver, cuidado con, ahí está, para que quede en paralelo. Ajustamos. Vamos a poner un color 1 y otro color. Siempre salteando, Nosotros vamos a saltear siempre una. Igual se van a plantear los huecos, pero siempre tenemos que saltear una. Acá volvemos a poner un color 1
y un color 2 y bajamos por una. Acomodamos, lo voy girando. Ponemos un color 2, enganchamos la que sobresale y enganchamos otra, ponemos otra color 2. Lo vamos a girar y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Vamos a cerrar, juntar los dos colores y vamos a cruzar en paralelo, fíjense que es en paralelo, van a quedar dos y dos color 1 y me voy a meter hacia arriba por 2 del color 1. Fíjense que quede bien en paralelo, así no se ve. Y ahora continúo, ponemos un color 1 y otro más. Vamos a cruzar, vamos a continuar poniendo un color 1 y un color 2 y bajamos por una. Bajamos o subimos, pasamos por una del color 2 y vamos a poner las dos que ponemos siempre. Enganchamos la primera que sobresale y después la siguiente salteando siempre una. Giramos el trabajo. Ahora volvemos a cruzar hacia el otro lado. Siempre es en paralelo y ahora subimos por 2. Recuerden que se hace en paralelo para que se oculte la hebra, ¿no? Es una hebra larga. Si ponen una hebra larga, les alcanza para todo, para el dije, digamos, o para el aro, para toda esta hoja. No se puede desatar. Así queda entre medio. Y ahora continuamos poniendo dos color 1. Lo giro, pongo un color 1, un color 2, paso por una, acomodo y ahora pongo 2 del color que corresponde, que es el color 2. Siempre van a ver que son las que sobresalen o por lo menos siempre salteando una. Lo giramos y recuerden que tienen que cruzar hacia el otro lado en paralelo. Yo les muestro así en paralelo. Queda, o sea, es para agarrar justamente las dos mostacillas hacia arriba. Esto lo tenemos que repetir, este mismo procedimiento, hasta que contemos 10 mostacillas. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que hacerlo 4 veces más hasta tener 10 mostacillas del color 2, que es cuando yo cierro la vuelta, digamos. Bueno, yo ya terminé o llegué a las 10. Cuenten. Siempre del color 2, que es el que cierra la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cruzar como veníamos haciendo, pasando por 2 del color 1. Ajustando bien. Y ahora vamos a caminar por todas hacia la punta. O sea que vamos a caminar por 4, más las 2 que ya habíamos tomado, ¿no? Vamos a, yo lo giro, vamos a pasar por una, vamos a bajar por una del color 2. Ponemos 2 mostacillas del color 2, como venimos haciendo para formar este dibujo. Y ahora vamos a poner una mostacilla color 2 y una mostacilla color 1. Y vamos a tomar la última
Sería o hacia arriba, o por lo menos vamos a enganchar la que tenemos, la primera que tenemos del color 1, y vamos a acomodar. Lo vamos a girar y ponemos nuevamente las mostacillas, las dos mostacillas que para hacer el dibujo, el tejido. Pasamos por la última, lo giramos y ahora vamos a subir por dos mostacillas. Y vamos a poner dos mostacillas del color 2. Yo lo voy a girar. Enhebramos una color 2, una color 1. Y pasamos, enganchamos hacia abajo la primera que tenemos ahí del color 1. Vamos a acomodar. Ahí está. Y ponemos una mostacilla color 1 y otra más. Cuando agregamos siempre son de a 2. Pasamos por la que sobresale, lo vamos a girar y ahora ya vamos a cruzar el hilo y vamos a subir por 2. Ahora vamos a ir cerrando ese costado. Ponemos una color 2, otra color 2, ponemos un color 1 y un color 2, perdón, al revés, un color 2 y un color 1, y bajamos por una. Acomodamos, yo lo giro y ponemos las dos color 1. Vamos a girar, seguimos cruzando y pasando por 2, subiendo por 2. Ponemos las dos color 2. Y ahora ponemos un color 2, un color 1, bajamos por una. Acomodamos, ahí se acomodaron solas, lo giro y pongo las dos color 1. Lo voy a girar y subimos por 2. Acá nosotros tenemos que seguir avanzando con esta misma repetición que les estábamos haciendo. Pero en este caso, si acá, cuando cortamos la primera vez, cuando avanzamos la primera vez, hicimos esta tira, si ustedes contaban, tenían 10 mostacillas a lo largo de las 3 tiras. Acá nosotros tenemos que llegar. Esta va a ser la tira más larga, que va a tener 22. Después tienen las que sigue, que va a tener 21. Y la de afuera, que va a tener 20. Bueno, yo he avanzado lo que les comentaba, que si nosotros miramos así y contamos 10, 10 y 10, en este caso siempre hay que contar desde la base, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Nosotros contamos 22 en el más largo. Después tenemos 21 en el del medio y tenemos 20 en el extremo. Vamos a, como veníamos haciendo, vamos a cruzar nuestro hilo y vamos a subir por 2. Y como hicimos anteriormente, vamos a pasar por todas. O sea, subimos por 2 y vamos a pasar por las 4 que nos quedan. Vamos a bajar por una, o sea, pasar por una del color 1. Agregamos las dos, color 1 que siempre ponemos.
para que esto crezca. Y ahora vamos a poner un color 1 y un color 2. Y vamos a bajar por una del color 2. Acomodamos, yo lo giro y completamos las dos color 2 que irían en ese costado. Voy a subir, en este caso, por 2 del color 1. Y ahora me quedan los dos huecos como para poner las dos mostacillas. Las dos color 1. Vamos ahora a poner un color 1 y un color 2. Y vamos a bajar. Ay, perdón. Las vuelvo a enganchar, esperando que no salte. Volvemos a pasar, porque tenemos que hacer otro rulo. Pasamos por una. Acomodamos. Y ahora vamos a poner las dos color 2. Pasamos por la primera que sobresale. Y después paso por la otra. Ahora voy a cruzar mi hilo y voy a subir por 2 color 1, cuidando de que me quede en paralelo y se oculte. Y ahora vamos a poner las 2 color 1 que corresponden. Ponemos un color 1 y un color 2, bajamos por una, yo lo giro, acomodamos y ponemos las dos mostacillas color 2 que van acá. Fíjense que igual sobresalen, pero estamos salteando una. Pasamos por la última. Giramos, volvemos a cruzar y vamos a subir por 2. En esta tirada siempre vamos a subir por 2. Volvemos a poner las mostacillas color 1. Y vamos a poner, vamos a girar así. Un color 1 y un color 2. Y pasamos por una. Y ponemos las 2 color 2 que falta. Acá tengo que tener, en el lado más largo tenemos que llegar a 12 mostacillas, en el medio 11 y en el extremo 10. Bueno, yo ya terminé el tejido. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si contamos, vamos a tener 11 en esta tira, que es más corta, y 10 en esta otra. Ahora lo que vamos a hacer es unir, ¿eh? Vamos a hacer una torsión y tenemos que unir el color, en este caso, bueno, todavía me falta, perdón, me falta pasar, vamos a cruzar para el lado 1, porque lo que vamos a hacer la torsión, vamos a empezar a coser del lado 1. Ahora sí, vamos a hacer la torsión. Acá tienen dos opciones, o enganchan solamente una de las mostacillas, o, que yo prefiero hacer esto, me está molestando esa hebra, van a subir por varias mostacillas de esa fila, después van a ir en paralelo, en este caso puedo tomar estas dos, y voy a subir por la tira, la segunda tira. Voy a subir por las que
por donde salga la aguja. Ya puedo ir tirando. Y ahora me salto, siempre teniendo en cuenta que sean lo más paralelas posibles. Voy hacia el extremo y voy a meterme por varias de este otro lado. Les digo, yo les sugiero esto porque podrían tomar una sola mostacilla de cada una de las tiras, pero después igual van a tener que hacer esto porque no les va a quedar parejo. Entonces sí o sí van a tener que hacerlo. Hay que ajustar un poco más porque yo no ajusté al principio. Así, fíjense cómo ya queda. Yo lo que voy a hacer es igual volver nuevamente. Vuelvo por... Me parece que esta es mejor. Vamos a volver. Así repasamos y ajustamos. Paso por tres más. Y ahora vuelvo hacia el otro lado. Fíjense que ahí había quedado como un huequito y esto lo subsanan ajustando. Y fíjense cómo queda bien. Yo voy a rematar este hilo que me está molestando y tenemos que coser el otro color. Vamos, volvemos entonces, cruzamos y ahora es tratar de pasar por la mayor cantidad de el otro color de cada tira. Es más complicado porque ustedes la tienen del lado de adentro, pero lo tienen que hacer exactamente igual que hicieron con el color 1, en este caso. Fíjense, ahí está. No me quedó ninguna adentro, ¿no? No. Vamos a pasar por la mayor cantidad de ese color, no metiéndonos por ninguna otra. Ajustamos. Y ahora nos falta... Me había quedado una metida adentro. Ahora lo vamos a volver a pasar, no pasa nada. Pasamos por varias. A ver si me deja salir. Vamos a salir acá. Y vamos a pasar a algunas más para poder subsanar el error que... Me parecía que había un hueco, pero se había metido para adentro. A ver si... Vamos a pasar. Yo preferiría pasar unas más. Ahí está. Y ahora vamos a volver para sacar para afuera la que me quedó metida. Hay muchas cosas que se pueden subsanar simplemente repasando. Hay algunas cosas que no, pero otras, acá hay que tener cuidado de pasar por las, porque fíjate, ahí la sacó para afuera, costó, pero se subsanó. Ajustamos y ven que quedó perfecto. Lo vamos a empezar a rematar. Y ahora me falta poner solamente la argollita y la brisura. Tienen que pasar por entre medio de las mostacillas. Ponen acá lo que voy a prestar atención es para qué lado ha quedado el, porque esto tiene un derecho y un revés, así que vamos a ponerlo de este lado como para que el frente del gancho quede así. Ahí está, tiene un derecho y un revés. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tiene que ser una argolla finita porque si no, no pasa. Fíjense que ya tenemos nuestros aros terminados. Y acá yo les hice también un otro. En este caso, fíjense que lo armé de otra manera. Le puse el pasacadenas, lo puse del otro lado, pero perfectamente el conjunto está hecho. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, visiten mi tienda Nube, denle like,
cualquier comentario sobre la tienda o sobre algún tutorial, pueden comentar, síganme en Instagram, @tascobijou, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.